Voceros de la ultraderecha norteamericana quieren intrometerse en asuntos argentinos. Los medios opositores se mostraron entusiasmados con el hecho. En los Estados Unidos, el senador republicano Mark Rubio ha solicitado que se forme una comisión y que se organice un viaje hacia nuestro país. No creo que se trate de una intromisión en nuestros asuntos internos. No creo que se trate de una intromisión en nuestros asuntos internos. Nisman es un asunto internacional. Plantear un apoyo de organizaciones internacionales, sí, a la investigación de la fiscal de la causa, para que la causa pueda estar apoyada por el FBI, tienen capacidad de investigación. La República Argentina es un país autónomo, soberano e independiente. Debo remarcar al señor senador Rubio de los Estados Unidos que con su visión imperial desconoce profundamente la Carta de las Naciones Unidas y el principio de autodeterminación de los pueblos y el funcionamiento del sistema republicano, federal y democrático. Considero que la intromisión indebida de otro Estado en asuntos internos de otro Estado constituye una injerencia absolutamente indebida e incorrecta, propia de una actitud de carácter imperial de la vigencia plena de ese señor que representa a la más recalcitrante derecha republicana. This president is the single worst negotiator we have had in the White House in my lifetime, who has basically given the Cuban government everything it asked for and received no assurances of any advances in democracy and freedom in return. Lo que yo espero de mi propio gobierno en Estados Unidos es que tomen acciones concretas para castigar lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que es bochornoso que tantos países o están apoyando, como en Argentina, en Ecuador, obviamente Cuba, apoyando a Maduro, o simplemente se han silenciado porque quieren seguir recibiendo petróleo y ayuda de gratis o barata. En Infobae del 6 de febrero del 2014, sombrío diagnóstico de senadores de los Estados Unidos sobre el rumbo de la Argentina. Para el senador republicano Marco Rubio, la Argentina debe ser el único aliado de Estados Unidos que no cumple con las leyes de los Estados Unidos en cuanto a los pagos a sus deudores, que firma un acuerdo con Irán, principal sospechoso de atentado a la AMIA dicho por el propio fiscal Nisman. La Argentina debe ser el aliado más peculiar en el mundo porque no paga sus deudas y no coopera militarmente, añadió Rubio, quien además afirmó que la Argentina va rumbo a un colapso económico. De una actitud de carácter imperial de ese señor que representa a la más recalcitrante derecha republicana. El jefe de gabinete Jorge Capitanich criticó la propuesta del senador norteamericano Marco Rubio. Él representa a la más recalcitrante derecha republicana. Bueno, podría haber dicho que no de manera más amable. ¿Para qué quieren venir los representantes de la derecha norteamericana al país? ¿No confían acaso en el trabajo de sus voceras Alonso y Bullrich? Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. El magnate Paul Singer, propietario del fondo NML Capital, es uno de los financistas de la fundación Vital Voices, cuya cofundadora es la diputada macrista. Tweet de Laura Alonso. De vuelta en Washington. Espera una semana llena de actividades con Vital Voices. Bueno, creo que lo más importante es la gente. Me parece que rescatar el espíritu patriótico, nacional. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. Bullrich y Alonso. Por todos esos lugares sobrevuela la embajada norteamericana. La que no le fue a golpear la puerta a la embajada norteamericana, la financian los buitres, y a la otra, los buitres también le prometieron financiar los cacerolazos o le consiguen puestitos y va pasando de un partido al otro financiada por alguien.